Un trágico accidente cobró la vida de una persona y dejó a 6 más herida en medio de la celebración de la segunda válida ciudad musical de motociclismo del Tolima. En el evento se reportaron varios accidentes, 2 de ellos tan aparatosos que tuvieron el trágico saldo de un piloto muerto y de un espectador que se debate entre la vida y la muerte. El mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en la capital tolimense, informó lo sucedido. Hacia las 4 de la tarde ocurre un accidente donde lamentablemente uno de los pilotos fallece. Otro sufre fractura o trauma en su clavícula y es atendido por nuestros voluntarios y personal de la ambulancia que se encontraban en el sector. Ante esto, en la alcaldía del municipio aseguraron que la justa de motocicletas contaba con todos los permisos exigidos para este tipo de competencias. Sin embargo, la pista que se implementó para la justa de los automotores tenía fallas en los elementos de protección para los espectadores. Durante el transcurso de la realización del evento se identificaron varios puntos críticos en las vallas. Se tomó la decisión de suspender la realización del evento, informó Jessica Salcedo, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo.